Sí, con Feca, ¿sí? Le dije, Fera. Fera, mi hombre de consulta es Guillermo Moreno. Yo lo que me dice Moreno le creo todo, le dije, y el tipo me dice, bueno, está bien, si es así, lo acepto. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la referencia. Y Víctor Fera, sí, ese es el dueño de Maxi Consumo. Sí. No, yo le dije, en serio, te juro por Dios, le digo, yo, mi economista de referencia es Guillermo Moreno. Para mí lo que me dice Guillermo Moreno es lo que es, no entro en ningún tipo de debate ni discusión con nadie. Es lo que dice Moreno y se terminó, ¿sí? Como verás, soy un tipo de convicciones, ¿sí? Guillermo, ahí te leí algo vinculado con la socialdemocracia y con esta realidad que vivimos hoy. Y con, bueno, le metiste un matiz ideológico importante a la columna esta vez, ¿sí? Sí, porque se están definiendo los próximos años de la Argentina. Y acá sí necesito un segundo para que encuadremos el tema. Cosa que ya hemos dicho, pero sí, me gustaría repetirlo. Para contar lo que pasó, están los historiadores. ¿Qué pasó a la década pasada, hace 100 años, 50 años, 1000 años? Están los historiadores. Para contar lo que pasa, están ustedes, que lo hacen muy bien los periodistas. No, no todos. Cuentan el hoy, cuentan lo que está pasando, informan, sí, hacen una crónica, opinan sobre el hoy. Para contar lo que va a pasar, está la política. La política está para decirle al pueblo, mire, mañana va a llover y pasado también, en términos políticos, obviamente. Sí. Y entonces el pueblo se prepara, no está para contar lo que aconteció. La política no es el arte de hacer buenos diagnósticos, sino la política es el arte de hacer buenos pronósticos. Claro. Y esa es la virtud. Por eso la política es tan dinámica. El que acierta sigue, y el que no acierta se tiene que dedicar a otra cosa. Porque esa es la función de la política. Porque, ahora, cuando la política se dedica a contar lo que pasó, sí, o a relatar lo que está pasando, se mete en otras profesiones. Y entonces, para él, no es el fin de la política. Entonces, ¿qué se está discutiendo ahora? Como mínimo el próximo lustro, o sea, los próximos 5 años. Sí. Que van a ser buenos. Que van a ser buenos. Y quizás hasta 10. Es como si vos estuvieras ahora... ¿Y si vos decís que los próximos 10 años van a ser buenos? Sí. Por lo menos 5 seguro. 5 seguro. Ah, bueno. Y quizás 5 también más, porque en realidad el ciclo de 10 se cumple. Es como si vos estuvieras este momento... Estás re positivo, Guillermo, te digo, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo? Me encanta esta actitud re positiva tuya, ¿sí? Me encanta. Bueno, ahora ya empezamos... Claro, empecé por el final. No, me imaginé, por eso dije, este es el momento para clavarle, está positivo Guillermo, ¿sí? Me dije. Yo, claro, es porque empezamos por el final. Entonces, ahora se está discutiendo esto, como cuando vos empezaste a discutir el fin de la compartibilidad. Sí. Claro, el cronista, el periodista, el cronista, lo empieza a ver el 16 de diciembre, 18, 19. La política lo vio muchos meses antes. Claro. Muchos meses antes. Bueno, muy bien. Entonces, ahora se está discutiendo esto. No es solución la socialdemocracia. Entonces, los que piensen que la Argentina puede ser socialdemócrata o tener esas inclinaciones, se van a equivocar porque son categorías viejas. La Argentina no puede ser ni socialdemócrata ni neoliberal. Esas son las categorías del mundo que se terminó. La globalización se terminó, eso no significa que en todos los países se terminen al mismo momento, y en la Argentina se terminó. ¿Pero por qué se terminó? Y esto agota el ciclo del neoliberalismo y también de la socialdemocracia que construyeron de manera conjunta la globalización. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal y de un gobierno socialdemócrata. Fue ministro de Economía de Menem, fue ministro de Economía de la Alianza. Sí. Eso demuestra que en el fondo, en el límite, tienen los mismos planteos económicos. Que ya lo hablábamos en la escuela austríaca, la escuela de Viena, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, como algunos siguen
insistiendo con la socialdemocracia, es el motivo del artículo. Mire, no es solución. Pero no solo porque son categorías viejas, sino porque es una estructura de la sociedad que no condice con la Argentina. Claro, ahora viene el próximo debate. El próximo debate es para dónde apunta la Argentina. La Argentina no puede ser Venezuela, de eso no hay ninguna duda. No va a ser Venezuela. Sí. Ahora, la Argentina tampoco puede ser Brasil. Y este es el debate. Porque no hay nadie en la política que diga no queremos parecer a Venezuela. Bueno, es una comidilla política que algunos lanzan, eso le genera alguna opinión. No, quieren llevar la hermana. Nadie quiere llevar en la Argentina seriamente a Venezuela. Ahora, sí hay algunos que quieren llevar seriamente a la Argentina a ser Brasil. El Brasil que tiene 60% arriba del barco y 40% de pobre nadando al lado del barco y comiendo las sobras que quedan después de comido del 60%. Y esa tampoco quiero yo que sea la Argentina. Sí. Entonces, el primer artículo es la socialdemocracia no es solución, pero el segundo artículo es tampoco Brasil es solución. Y eso está en este debate en este momento. La política está discutiendo esto porque ya está claro, salvo algunos, que obviamente muchos de ellos encaramados en el gobierno que piensan que la solución viene de categorías europeas tipo la socialdemocracia, sí. La profundo de la política está discutiendo. ¿Va a ser un modelo de producción y trabajo? Sí. ¿Va a ser un modelo de producción y trabajo? Ahora, el interrogante es, ¿trabajo para todos o para algunos? ¿Nos parecemos a Brasil o empezamos a construir esa Argentina que incluya a todos sus hijos? Y que el Papa señala diciendo, el mundo es rico, muchachos, distribuyan mejor, que alcanza para todos. Sí. ¿Cuál de los dos es? En la metalmecánica, por esto se resuelve finalmente, obviamente cuando uno hace un artículo, desde categorías más generales. Pero ahora que vos me das esta posibilidad de hablar en el mano a mano, esto es muy fácil. Nosotros tenemos un complejo metalmecánico en la Argentina que empieza con aluminio y acero y termina en el último taller de Córdoba y San Luis, o de Mendoza. Bueno, muy bien. Cuando vos hagas tu política económica, ¿empezás desde el taller y llegás a Techín y a Luar, o empezás en Techín y a Luar y no sabés si llegás al taller? Porque el impulso inicial está dado por el objetivo final. Y mi objetivo es que el taller gane plata. Para que el taller gane plata necesito que Techín también gane plata. Sí. Ahora, no queda cuestión que la inversa no se dé. Que Techín gane plata, pero no el taller. Sí. Y esto que parece una pavada, porque dice, bueno, che, yo el camino lo puedo empezar de una punta y de la otra y finalmente lo transito todo. No, pero en economía no es así. No es lo mismo que vos hagas tu política económica pensando en el taller, para lo cual precisás a Techín porque querés acero o aluminio argentino, que pienses en Techín y en Aluar, y si no llegas al taller no hay problema, porque total, si el taller cierra, yo mi mercadería la puedo exportar. No es lo mismo. Y esto se está debatiendo ahora. Y en una punta de ese debate, yo lo coloco a Massa y a su equipo económico. Y del otro lado del debate coloco al peronismo. Sí. Con algún gobernador que o algunos gobernadores que tienen claro eso y que hacen parte también de este debate. Y eso se está debatiendo ahora. Y la gente que te escucha te dice, che, ¿pero qué está hablando, Moreno? Sí, escúchame yo. Y bueno, es que ahora, en este fárrago de cosas que nos están pasando, se está moldeando el país de los próximos 5 años. Que va a ser exitoso porque, claro, vamos a arrancar con 55% de pobreza, 25% de desocupación. Claro. Entonces, como ya llegaste al piso, año que viene vamos a vender más. Claro, más abajo no podemos llegar, está claro. Claro. Pero a mí me toca decir, miren, muchachos, ojo que el impulso no es el mismo. No es lo mismo pensar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Igual pasa, no precisamos todo, ¿eh? Pero no es lo mismo. Guise, yo siempre te referencio a Alberto porque es la persona que escucho siempre, pero bueno, y te escucho a vos y leo a todo el mundo, pero digamos, Alberto dice, Rodríguez A, estamos en este momento en una economía cerrada donde tenemos que trabajar para adentro, para alimentarnos y demás, y vamos a una economía de reconstrucción, ¿sí? Es decir, sí. ¿Eso le quita optimismo a lo que vos estás planteando o está en el marco de lo que vos estás planteando?
No, es exacto. La economía de reconstrucción es una economía de producción y trabajo. No es una economía de especulación. Claro. No dice el Alberto, como lo llamás vos, no dice, miren, muchachos, les voy a poner la tasa de interés para que ustedes, la que no se ganan produciendo y vendiendo y transpirando, se la ganen con el plazo fijo, se la ganen especulando. No les voy a hacer un modelo de especulación y renta, les voy a hacer un modelo de reconstrucción. Claro. Y se reconstruye trabajando, ladrillo sobre ladrillo, como siempre hizo el peronismo. No, no, estamos en exacta sintonía, lo que pasa es que él, por su propia expertise, le pone un título que lo hace mucho más elegible y motivacional que por ahí todas estas palabras que estoy diciendo. Pero siento que vamos, los dos van hacia el mismo lugar, ¿me entendés? Claro. El objetivo es el mismo. Explicando, claro, yo estoy contestando por qué lo de la socialdemocracia. Bueno, mire, si hay algunos muchachos que todavía piensan que eso es solución, les digo, mire, son categorías viejas. Eso no sirve, ese es el mundo que se fue. Son categorías europeas que para la Hispanoamérica nuestra eso no sirve. Viene un mundo de producción y trabajo. Viene una economía de reconstrucción, como dice el gobernador. La pregunta es, cuidado, que una cosa es que sea reconstrucción y producción y trabajo para todos y otra cosa es que sea reconstrucción y producción y trabajo para algunos. Moreno, ¿cómo puede pasar eso? Fíjese, Brasil. Este Brasil que uno conoce, sí, ahora, que hace submarinos nucleares, aviones, industria textil, autos y todo lo que quiere sentarse en el Consejo de Seguridad con asiento permanente de las Naciones Unidas, sí, se forjó allá en la segunda mitad de los 60 con un muchacho que era similar al Krieger Bacena nuestro, que se llamaba Delfín Neto. Claro, lo de Krieger Bacena acá no cuajó porque pasaron Perón y Eva, pero allá no. Mirá, hay un discurso que está dando vuelta por ahí de Lula da Silva, el presidente, sí, brasilero, que dice, nunca pensé que por darle un plato de comida a los pobres iba a tener tremenda reacción. No sé si vos lo escuchaste, ese audio que está dando vuelta por ahí. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Bien, a mí no me gusta, porque él tendría que haber dicho, por generarle trabajo a los pobres, generar las condiciones de que los pobres, con el sudor de su frente, se gane en la comida. Cuando vos generás esas condiciones, igualás la sociedad. Además, yo tengo entendido, Guillermo, que una de las definiciones del peronismo, de la política, es que gobernar es generar trabajo, ¿sí? Claro. Como premisa, claro, fundamental. Digo, si vos no generás, claro, eso, que dignifica, que iguala, que da... estás al horno, ¿sí? Porque si no, terminás, claro, haciendo otra cosa, ¿sí? Claro. Yo te hago simplificaciones. Este es el problema. Cuando Lula dice, le damos un plato de comida, en la Argentina a nadie se le ocurre decir, dar un plato de comida. Nosotros vamos a generar trabajo, claro. Desde la visión peronista, trabajo para todos, que es como vos decís, para el peronismo gobernar es crear trabajo en el sector privado, naturalmente. El Estado genera las condiciones para que los privados crezcan. Ahora, no es lo que se plantea ni los neoliberales ni los socialdemócratas. Y ahí tenés la expresión de Lula. Darle un plato de comida, miren, para nosotros es indigno. Si hay que hacerlo, bueno, se hace. Circunstancialmente, transitoriamente. Pero el gobierno genera las condiciones para que haya trabajo, para cumplir con el precepto bíblico de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso es lo que está en discusión ahora. Si va a haber trabajo para todos, o va a ser a lo brasilero, trabajo para algunos... Una mayoría, es cierto, porque yo te estoy hablando del 60%, es una mayoría. Y una minoría que la ve pasar, el 40%. Y esa mayoría contiene tanto a los socialdemócratas del PT, el Partido de los Trabajadores, sí, como a los neoliberales de la FIEPI. Y no se preocupan por los pobres, ¿eh? De ninguna manera. Mira, esto queda palmariamente demostrado cuando uno dice... ¿Cuál es la organización sindical de los brasileños? ¿Dónde están los sindicatos importantes brasileños? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Dónde? Y nadie los conoce, porque no hay. Y las asambleas se siguen haciendo de los trabajadores fuera de las empresas. Bueno, ¿por qué la visión allá no pasó esa doctrina que sí pasa, está en la Argentina, de construir una patria más justa y que incluya a todos? Sí. No hay dos categorías, no hay dos velocidades, hay una sola economía y una sola categoría de hombres, que son los que trabajan. Uno trabaja de banquero, otro trabaja de obrero de la construcción, otro trabaja de costurera, otro trabaja... Bueno,
pero hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Bien. Y esa Argentina digna que con trabajo vos crías a tu familia, es una Argentina que es la que busca el peronismo. Obviamente, donde lo mínimo que tiene que tener un trabajador que, es el ingreso para las cuatro comidas, la que, para las vacaciones. Dice. La que busca el peronismo, y es también la que busca el gobierno, digo. Bueno, el gobierno quizá tenga la voluntad, pero no tiene el marco teórico, no tiene los conceptos. Cuando el ministro de Economía dice que quiere una economía social de mercado, sí, cuando lamentablemente el presidente dice que no cree en los planes, bueno, yo digo, mire, tiene que revisar eso, él está a tiempo, ¿eh? No, porque él está a tiempo el presidente de cambiar. Sí. Quizás cada vez le quede menos, pero está a tiempo de cambiar. Él no puede decir que no cree en los planes cuando Perón hizo dos planes quinquenales y un plan trienal. Claro. Cuando el peronismo es planificar. Por eso yo escuché un video del gobernador de San Luis que dice, déjense ayudar. Sí, claro. Déjense ayudar. Bueno, cada uno lo dice a su estilo. Obviamente el gobernador tiene... No, pero déjense ayudar. Déjense ayudar. Claro, dice, no, le dice a Culfas y a Guado de Pedro. Y lo recibieron bien, ¿eh? Fue, digamos, no fue una reacción, ¿viste? Porque él le dice, nosotros lo sabemos, es decir, ustedes tienen un marco de trazabilidad respecto al tema del coronavirus, que está bueno, pero nosotros lo hacemos mejor. Si ustedes nos preguntan cómo se hacen viviendas, obra pública, ¿no? Hablaba de eso. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pregúntenos. ¿Por qué no nos preguntan? Yo creo que en ese sentido, no sé, vos fuiste gobierno nacional, Guille, es como que te volvés medio mezquino, me da la sensación. Como que, no estoy hablando de vos, estoy hablando en general. Digo, como que cuando llegas ahí, te agarra un ataque de importancia y por ahí tenés un montón de referencias que podrías consultar y no lo haces. Que es un poco lo que dice Alberto. Loco, si yo sé hacerlo, pregúntenme cómo se hace. ¿Para qué van a seguir improvisando? ¿Sí? Yo, bueno, por ejemplo, es decir, el otro día, no me acuerdo quién fue, pero me encantó que te referenciara a vos, alguien que no comulga mucho con vos, pero a ver, ponele Máximo Montenegro, que ese ha sido, ¿sí? Pero dijo, no, Moreno, y te referenció a vos. Digo, a ver, referenciémonos en la gente que tiene alguna experiencia, que ya lo hizo, que sabe cómo se hace. ¿Para qué vamos a seguir improvisando y vamos a seguir con esta idea de la prueba y el error? ¿Sí? Yo creo que fue magnífica esa expresión. Ahora, no tengo duda que fue bien recepcionado. Ahora, en la práctica, ¿cómo seguirá? Y yo tengo la sensación que van a seguir como veía. Sí. Porque lo otro implicaría planificar. Y entonces, si hubiesen entendido el mensaje, no te vendrían con 60 medidas. Claro. Porque vos lo que tenés que presentar es un plan, no 60 medidas. Vos te presentás un plan. 60 medidas que es una sumatoria de títulos. Escuchame una cosa, Guillermo, pará, porque esto, con esto quería empezar. ¿Por qué no analizamos las 60 medidas? Digo, a lo mejor lo podemos hacer, te doy tiempo, el viernes, el lunes, pero el viernes sería ideal. Digo, las 60 medidas que ha planteado el gobierno para salir de esta crisis que estamos viviendo hoy, ¿sí? Estaría bueno analizarlas. Porque en realidad son controversiales muchas, ¿sí? ¿Sí? Son controversiales. Claro, entonces, excepto... Ay, te perdí. Ya. Te perdí. ¿Yo? Sí. Ya. Pues no sé si me escuchas ahí. Perfecto. Las 60 medidas en los medios salieron, algunas de las medidas. Sí, algunas. Dicen que las van a presentar como 60 medidas. Que están pensando... Yo le digo, mire, ¿por qué no presentan un plan? Porque de ese plan se derivan después las medidas instrumentales. No necesita el pueblo las medidas instrumentales, necesita saber para dónde van. Necesitamos saber qué es lo que está planteando para hacer crecer la economía. Dígame, hoy vos te desayunaste en el diario que otra vez tienen problemas de divisas y otra vez van a cerrar la posibilidad de darle dólares a los importadores. No sé si lo leíste, sí, en la tapa de los diarios hoy, pero sí, está en los diarios económicos, sí, está ese tema. Hace 90 días
hablamos con vos y te dije, planifiquen la economía desde la oferta, desde la economía de verdad, desde los empresarios, los trabajadores, se van a quedar sin dólares, van a terminar gastando los dólares en autos de alta gama, van a importar, y bueno, fue lo que pasó. Claro. Entonces ahora no hay dólares para los importadores, y vos no le podés no dar dólares a los importadores, vos le podés decir al importador no traiga la mercadería, pero una vez que la trajo, hay que pagarla. El comerciante tiene la posibilidad de no comprar, pero no tiene la posibilidad de no pagar. Una vez que compró, tiene que pagar, así funciona la vida. No es que yo te compro y no te pago, yo te compro y te tengo que pagar. Ahora, yo tengo la libertad de no comprarte. Por eso la administración de comercio no era no pagar, era, muchachos, no compren, que no tenemos la suficiente para pagar. Eso es planificar. ¿Y quién lo puede hacer eso? Y los empresarios y el movimiento obrero. Claro. No lo puede hacer un banquero, pero se lo dijimos hace 90 días. Y no lo hicieron. No, pues además el banquero se maneja con otra lógica. Te quiero preguntar por este tema, que escapa a lo económico, pero bueno, es el tema del día. ¿Qué pensás de esta reforma judicial que se ha planteado? Mira, yo en ese tema, la doctrina lo que dice, que al final, ¿cómo empieza la pirámide jurídica? La pirámide jurídica empieza con la Constitución. Empieza en Dios para nosotros, pero bueno, en el reino terrenal empieza con la Constitución. Y es al final, Perón modificó la Constitución en el 49, ¿no? A los 6 meses de haber llegado al gobierno. La Constitución es al final. Y a partir de ahí, el esquema jurídico y por lo tanto lo que aplica en la justicia. Yo la verdad que creo que tenemos tantos líos ahora, tantos líos, que no me parece que sea el tema a abocarse. Lo cual hay que hacerlo también, ¿eh? Sí, sí. Obviamente, yo también propondría en el debate, ¿quién fue el que dijo que los jueces tienen que ser abogados? Aparte de los abogados. ¿Quién es y dónde está escrito, que no lo hayan escrito los abogados, sí, que los jueces tienen que ser abogados? Porque los jueces opinan sobre un concurso de acreedores, sobre una quiebra, sobre una mala praxis, sobre si se cayó un edificio. ¿Y dónde tienen esas praxis? Ah, no, tenemos peritos. Y bueno, entonces no es necesario. Vos tenés peritos, también puede haber un perito legal, y no necesariamente el juez tiene que ser un abogado, claro. ¿Hubieras conformado una comisión como la que se conformó, con los nombres que ya conocemos? Digo, ¿lo hubieras hecho? Digo, vos fuiste... Yo lo hubiese hecho con otras profesiones también. Ajá. Por eso insisto, vos tenés un poder de la nación en manos de una profesión. Sí. Es extraño. En la Argentina son tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Dos poderes a cualquier ciudadano que tiene que reunir ciertos requisitos. Un poder de la nación, solo abogados. Es extraño. No está escrito en ningún lado. Y si está escrito en algún lado, lo escribieron los abogados. Sí. Entonces, es muy claro. Si uno quiere realmente generar una transformación importante de la manera de dar justicia, uno diría, mire, ¿por qué no hacemos la carrera de juez? Que sea una carrera terciaria. Si los abogados son los que están más preparados para ser jueces, sacarán los mejores promedios en esa carrera de juez. Pero si un odontólogo, un economista, un hombre de la secundaria, terminado la secundaria, quiere ser juez, y ahí hacemos la carrera de juez, y en esa carrera de juez, obviamente, que entren los que tienen vocación de impartir justicia. Ahora, que la vocación de impartir justicia solamente la tengan los abogados es medio extraño. Pero digo, si realmente queremos discutir a fondo el Poder Judicial. Claro, cuando uno discute esto con los abogados lo miran de costado, ¿no? Porque dicen, ¿qué pasa acá? No te imaginas que tenés muchas salidas laborales si estudias abogacía. Aparte de pleitear, sí, tenerla, pues, todo el Poder Judicial a tu disposición. Por eso digo, miren, hay un poder de la nación que está en manos de una profesión. Es raro. Y yo te digo, cuando vos lo estudias, no los últimos 150 años, cuando vos te vas, no eran. ¿Y de dónde salió eso? Que para ser juez tenés que... De hecho,
todavía en algunos pueblos tener los jueces de paz. Sí, claro. Y de ninguna manera. Pero, y imparten justicia. Ayer lo escuché a Luis Juez, anoche, en Animales Sueltos, ¿sí? Y donde se siente muy cómodo porque se siente en terreno propio, ¿sí? Y Juez decía que en realidad la intencionalidad de esta reforma es precisamente la de imponer a punteros políticos. Por supuesto, en una simplificación. ¿Se nos cortó la comunicación? Sí. Bueno. Uy.